todos, chicos, chicas, bienvenidos con un nuevo vídeo para el canal. Y nosotros aquí con Horizon Zero Dawn para traeros aquí un nuevo episodio. En el cual, si no os acordáis, estuvimos matando no sé cuántos bichos para descubrir al chaval este malo, a la identidad mala. Pues sabéis que primero fuimos a por Olin a las excavaciones, luego le mata, luego le intentamos ayudarle al final del todo. Si visteis, tomamos una decisión buena. Y ahora después estamos viendo los pasos de nuestra madre o algo por así, por el estilo, ¿ok? Así que vamos a saber ahora mismo todo sobre nuestra madre. También ayudamos a una aldea en el último episodio, así que vamos a darle. 50.000. Eso fue hace siglos. ¿Qué está pasando? Claro, un siglo son 100 días. Para que digáis que luego que no aprendéis conmigo, de verdad. Una máquina para matar. ¿Y le rendían honores? ¿Qué era este lugar? ¿Qué hacían aquí? Era una corporación. Un grupo de personas parecido a una tribu que creaba máquinas. El aire no huele a nada, ni siquiera otro derrumbe. Pero puedo cruzarlo. Vale, pero ¿cómo cruzamos? Por aquí. ¿No podemos ir por aquí o qué? Hay que hacerlo aquí. Ah, vale, por aquí. He visto algo que podíamos escanear. Nada. Por aquí. Aquí, perfecto. Ya digo que estamos yendo muy, pero muy rápido, ¿eh? ¿Verdad? No sé si os habéis fijado. Vale, hay que ir por aquí, por huevos, ¿no? Vale. Parece que puedo subir por aquí. Pues no sé si os habéis fijado que estamos yendo demasiado rápido, en mi opinión. En mi humilde opinión, estamos yendo rápido, no, rapidísimo. Ey. ¿Os acordáis que no teníamos de esto para nuestras cosas? Madre mía. Ey, ¿no puedo guardar la madera de risco? ¿Por qué no? Espérate. Pero vamos a ver. Ya está, ahí, perfecto. La madera de risco es importante, que no le parezca. A ver, ¿por dónde podemos ir? Por ahí, ¿no? Pues perfecto. Saltamos. Pues nada, me he equivocado, perdón. Ha sido mi culpa. ¡Ey! Vale. Vale, que por ahí no tenía que ir, vale. Ok. Tenía que ir por aquí. Mira, experiencia de Uncharted. Ahora que me decís. Ahora sí vale el Uncharted. Ahí, saltamos. Saltamos y saltamos. Perfecto. Lo conseguí. Joder, cómo se buguea, ¿eh? Parece el camino para subir. O lo que queda. Ey, ¿qué hay aquí? Más cositas. Más cositas que son importantes. Vale, perfecto. Uy, uy, uy. Con la corporación le echaban la culpa a este sitio de algo malo. No sabéis lo bien que me viene la madera de risco ahora mismo, de verdad. Uy, ¿qué es esto? Vale, aquí se sentaba gente importante, ¿no? Y no veo materiales. Si fuera por mí, yo iría por los materiales únicamente. Pero bueno, subimos. Seguimos subiendo. Por aquí. Perfecto. Madre mía. Soy Escalator 3000, ¿eh? No sé si os habéis fijado, pero yo ahora mismo tengo unas... Va a ser una subida larga. Hay mucho metal congelado. No me lo pones fácil. Si las plantas han conseguido llegar aquí arriba, yo también puedo. A ver, pues claro. Qué lógica la suya, ¿no? Si las plantas han conseguido llegar arriba, pues yo también voy a llegar arriba por mis huevos. ¿En qué planta estamos? ¿De cuánto?
¿Seguro que tengo que ir por aquí? Porque hay más sitios, yo que sé. Vale. Vamos. ¡Oh! El frío me mantendrá alerta. No voy a reproducirlo ni de broma. Ahí, perfecto. Esquirlas de metal, que también me viene muy bien, la verdad, las esquirlas. Subimos por aquí. Por aquí subimos, subimos. Ah, bueno, perfecto, subimos. Y GG's, vamos. Podía recoger algo. Descolgarse, ah, no, no, no. ¿Cómo hago esto? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Que me rompo! Vale, 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 perfecto. Vale, por aquí, por aquí, por aquí tengo que ir. Vale, subimos. Perfecto. ¿Por dónde más? Por aquí abajo. Saltamos. Recogemos y... ¿Roca? Ah, bueno, una roca. No nos importa, la verdad. Hay miles de rocas por aquí. Subimos. Estos son... Yo es que a veces no puedo creer las salvadas que hago. De verdad te lo digo. Ah, que me he caído del todo. Ah, bueno, perfecto. Espérate, que tengo que ir aquí de nuevo. Tengo que hacerlo de nuevo. Lo que había hecho estaba mal. Espérate, 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 espérate. Repito, repito, repito. No pasa nada, no pasa nada. No es problema. No tengo problema, seguimos. Seguimos. Y ahora aquí saltamos. Y hay que pasar por aquí saltando. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Tremendo bug. Vale, saltamos. Bueno. Pero, o sea, tengo toda la carrerilla del mundo, pero al parecer no hago nada, ¿no? Subimos. Yo estoy pulsando así sin más. Estoy pulsando para adelante y el botón X. Bueno, ahora he pulsado otras teclas, pero bueno. Estoy pulsando para adelante y el botón X. Ahí. Ahí, seguimos subiendo. Hay que ignorar. 13. Por ahí es, ¿no? Aquí, perfecto. Hay que ignorar un poco las señales porque a veces está como el orto. Está como el orto a veces hecho esto. La verdad, si no te miento, esto está... ¿Estamos en la cena? ¡Ostras, qué rápido! ¡Qué rápido! No hemos cogido la carne, pero bueno, da igual. Y vamos... ¿Desea usar los privilegios antes de recuperar los datos purgados? Sí. Ah, sí, ya lo creo. ¿Se ha recuperado un archivo? Pues dime el archivo. Ahí. Elizabeth, me alegro de... Hace ya años. ¿Y tus asesores legales? No tengo. He retirado las 18 demandas en cuanto llegaste. Creo que tus datos lo corroboran. Vale, esto resulta prometedor. Podríamos hacer que nos traigan la comida y nos ponemos al día. Te conozco, Ted. Has metido tanto la pata que te has tenido que tragar tu orgullo y por eso me has traído aquí. Así que ve al grano. Tiene la misma voz. Tenemos un fallo con la serie Chariot. ¿Robots asesinos? Los pacificadores, sí, esos. Pues desactívalos. Claro, Liz, se haría si pudiéramos. Pero no responden. ¿Dices que un enjambre se ha revelado, Ted? Es peor que eso. A ver los datos. Y acepto la comida. Sola. Perfecto. ¿El faro trajo aquí a Elizabeth Sobek? Pero si no podían ni verse. ¿Eh?
se ha recuperado otro archivo. ¿Otro? Pues vamos a verlo. Esto, más que fallo, es una catástrofe. Ya lo sé. Es grave. ¿Grave? Por Dios, Liz. No es grave, Ted. Es apocalíptico. Has creado unos robots asesinos. Pacificadores. Cuyo combustible es la biomasa. En emergencias. Y les diste la capacidad de reproducirse. De fabricarse a sí mismos. Y controlado. Ya no. El fallo desvinculó la cadena de mando. El enjambre solo responde ante sí mismo. ¿En serio? Lo demás solo es comida. Y al ritmo en que se reproducen, Ted, la Tierra estará seca en 15 meses. No se trata del fin de una civilización. Hablamos de la extinción. Lo pillo, Liz. ¿Y cómo lo paro antes de descontrolarse? ¡Ya no hay control! ¡Es tarde! Ya sabes de lo que hablo. Sí. Temes que se descubra la verdad. Liz, haré todo lo que digas. Tú sigue trabajando en esto y yo acataré lo que sea. Te tomo la palabra, Ted. Pues ya está. ¿Los robots de Faro amenazaban la vida en la Tierra? Pero ella consiguió derrotarlos. El mundo de los antiguos cayó, pero la vida continuó. Si no, no estaríamos aquí. Se ha recuperado un último archivo. Ah, vale, último. Menos mal, ya. Ya lo que faltaba. Pues ya está, ¿no? Que Dios me perdone. ¿Ya está? ¿Ya está? Perfecto. Su solución era tan terrible. ¿Qué hizo para detener a los robots? No, él no los detuvo. Proceso ejecutivo detectado. Elevador express. Esto no me cuadra. Sobek no puede ser mi madre si vivió hace siglos. Tanto buscar y ni siquiera me estoy acercando. ¿Así reaccionas después de lo que has averiguado? ¿Quejándote como una niña mimada? Deberías probar a decirme eso cara a cara. Como quieras. ¿No te das cuenta de todas las revelaciones tan importantes que has descubierto, Aloy? Esperaba más de ti. Vaya. Tienes rostro. ¿Tienes también nombre? De todas las preguntas posibles, ¿esa es la que eliges? Ay, qué pregunta. He pasado décadas buscando las ruinas de los antiguos para resolver el misterio de lo que les pasó. Llevo años sospechando que los robots de Faro destruyeron su civilización, pero no lo puedo confirmar. En minutos, has desentrañado más conocimiento antiguo que yo en una vida, y lo único que te interesa es saber mi nombre. Silence, así me llamo. Pues perfecto, ya está. ¿Por qué no pruebas a hacer otra pregunta? Algo un poco menos. Vale, ¿qué pregunto? Muy bien, Silence. Ganas esta vez.
He venido a estas ruinas intentando saber más sobre Elizabeth Sobe. Y sé más, pero sigo sin comprender mi relación con ella. No sé por qué los Eclipse quieren matarme, ni tampoco quién es Hades. No hay respuestas, solo hay más incógnitas. Exacto. Por eso es hora de que amplíes el marco de tus preguntas. Solo así te darás cuenta de lo importante que son tus problemas. ¿A qué te refieres exactamente? Has querido resolver un enigma personal. Y has dado con misterios más grandes. Todos ellos ligados a tu conexión con Elizabeth Sobek. ¿Pero cuál es esa conexión? No puede ser mi madre si vivió hace siglos. No lo sabemos aún. La única forma de averiguarlo es avanzar, seguir descubriendo. Gracias a ti, ya sabemos que los robots de Faro amenazaron con aniquilar la vida en la Tierra. Pero no lo hicieron. La civilización de los antiguos fue destruida, pero la vida siguió. Está claro. Pero ¿qué es lo que hizo Elizabeth? ¿Cómo detuvo a los robots antes de que todo estuviera perdido? ¿Qué era el proyecto Sidoton? Esa es la pregunta. Ahora, ¿estás lista para conocer la respuesta? Claro que sí. Entonces, ¿qué haces ahí parada? Eres Elizabeth, le dijo. El lugar. Cementétrico. Lo encontrarás. Veo, volveré a hablarte cuando llegues. Lo estoy deseando. Vale, pues tengo que ir a 3652. ¡3652 metros! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ah, pero si aquí puedo ir fácilmente. Escúchame, me voy aquí y ya está. ¿Me voy ahora o qué hago? ¡Ostras! Vale, propuesta para hoy. Primero que tenemos que hacer sería llegar a nivel 20, ¿vale? Sería lo mejor del mundo. Pero antes que nada, bajar por Rappel. En fin, al menos la bajada será mucho más rápida que la subida. Ahora por el mando robótico de Estados Unidos y los secretos de Sirgon. Vale. El cementerio, vale. Nivel de hoy, llegar a nivel... O sea, misión desde hoy, llegar a nivel 21. Después de llegar a nivel 21, ahora os cuento, ahora os voy a comentar. Espérate, antes un segundito. Ahora os digo. Ay. Antes de irnos a la misión que nos corresponde, opino que deberíamos de irnos a las patas largas. Y también a la zona corrompida, nivel 27, pero yo soy nivel 15. Aquí no puedo ir porque es mayor nivel que yo. Entonces no puedo ir. Es algo que se sabe. Entonces yo iría a por patas largas, que está aquí mismo. Bueno, al ladito un poco. Así que bueno, lo único que nos queda sería ver patas largas y ya está. Porque aquí misiones secundarias haremos, obviamente haremos. Pero tampoco haremos tantas como las que creíamos. Yo sí que haré fuera de cámaras misiones, pero ahora no, porque como sabéis, estos vídeos están pregrabados. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, por ejemplo, si quiero hacer un vídeo, yo ahora mismo, este fin de semana, no puedo hacer un vídeo, porque ahora mismo, creo que ahora mismo estamos a domingo. Sí, ahora mismo creo que estamos a domingo. Y el último vídeo que voy a subir va a ser para el próximo viernes. Fíjate tú, o sea, ¿veis cómo de fuerte tiene que ser todo? O sea, mañana que es viernes, tengo que subir un vídeo para el próximo viernes que viene. ¿Entendéis? Así que, a ver, ¿dónde puede ir? ¿Dónde hay un patas largas? Aquí. Vamos, tenemos aquí el nombre de las patas largas. Pues ya nos podemos ir. Pero antes que nada hay que guardar. Vete tú a saber. Vete tú a saber lo que pasa. Vamos. Podemos irnos. Molaría que aparte de este guardado haya un guardado también más que puedas hacerlo desde el menú. Porque así no mola. Así no mola mucho. La verdad no mola tanto como creíamos.
Bueno, está a 412 metros. Está está cerquita. Un poquito. Está un poco cerca. A ver, no voy a intentar escalar porque si escalo me mato. Eso ya lo tengo claro, ¿no? Lo siguiente. Lo que voy a intentar va a ser ir por aquí. Va a ser ir por aquí, ir por aquí. Vale, y sigo sin poder entrar. O sea, tengo que dar una vuelta completa. Ok. Puede que haya una forma de controlarlas, pero ¿cómo? Muerte. Muertas. Registramos. Vale. ¿Qué haríamos? ¿Qué haría yo ahora mismo? Vamos a intentar las chispas. Recurso común para crear munición eléctrica. La carne. La vendería entera, ¿eh? Ah, que acabamos de soltar. No, espérate, que hay que vender. No hay que dejarlo todo. A ver, vamos a venderlo por 42. Y también tenemos agua refrigerada para cuando queramos. Perfecto. Formédica, que esto también me sirve. Sobre todo ahora que estoy un poquito desgastado. ¿Y qué más? ¿Qué es esto? Raíz de horno ígneo. No sé lo que hace, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, nosotros tenemos que seguir. Nosotros tenemos que seguir para ver qué tal, ¿ok? Vamos a intentar seguir dándole para poder alcanzar el nivel 21 que dijimos que queríamos alcanzar. Y aparte de tener que alcanzar el nivel 21, tenemos que ir a por patas largas. A ver si podemos alcanzar también el nivel 21. Y... ¡ostras, tío! No he puesto contador. No he puesto contador hoy sobre cuánto tiempo quiero... O si he puesto, no tengo ni idea. Pero bueno, dentro de... yo qué sé, son las 4... Son las 4 y 28. A las 4 y 40... No, 4 y 40 no. 4 y 35... guardado manual. Ahí. Cuellilargo. Este. Vamos a por el cuellilargo. Me estás jodiendo, ¿no? Dale. Debo subir a la cabeza del cuello largo. Dale, dale. Cuidado. Le di. ¡Ey! Quita. Perfecto, quitamos. Le damos, corremos, le damos, quita, quita. Ah.
Muerte de una máquina, perfecto, muerte. Ha muerto, que eso es. Ha muerto, que es importante. Es un poquito lo importante, ¿no? Que mueran. Poquito a poco, pero. Vale, estos son las patas largas, ¿no? Estos me dan igual. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Muerte, y no le estoy viendo, de verdad. ¡Ay! Hace un claro. Ahí. Muerto. Más. Muerto, 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 muerte. No le he dado. Muérete, tío. Es que no le veo. Le veo, pero poco. Ya está, tío. Ven aquí. Cuidado. Vale, este le veo. Poquito, pero le... Le veo poco, pero le veo. A ver, ¿qué más queda? Debo cambiar de arma. Muerte. Se ha muerto uno, que es lo importante. Se ha morido otro ahora, tú tranqui. Hola, tío, no se muere. No voy a comentar ese fallo. Tío. ¿A ni uno le estoy dando? De verdad, ¿qué alcance es este? ¿Qué alcance es este? Que no... No te muevas. ¿Veis? Espérate, que ahora bajo ya por ellos. Ahora voy. ¿Pero cómo? Oh, no fastidies, que no me quedan. Flecha férrea.
Son trampas para si quieren venir un ratito y pasárnosla bien. Ahí. Vamos, ven, acércate, asómate. Muerte. Tío, pero ven, acércate. De verdad, no te he dado headshot porque... Muerte. Muerte. No fastidies, tío. Le di. ¡Oh, ay, ay! Casi pierdo, casi muero, casi. No puedo perder ni una sola bala. Se fue por el otro lado. 19. Vale, vale, este le duele el... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Explotó! Me estás jodiendo, pero... ¡Ey! Cajas de recursos, por favor, dime que tienes... Dime que tienes algo que, que necesite. Dime que tienes... Vendo estas llaves. Dime que tienes cosas, por favor. Esta caja de recursos... Vale, madera de risco. Vale, chicos, no sabéis lo que, cómo estoy ganando con esto, ¿eh? Madera de risco, nos acaba de ayudar que flipas la madera de risco. No sabéis, voy tan escaso, pero tan... Vale, cajas del tesoro. A ver. ¿Qué puedo yo hacer? Mira, si ya me das curaciones, o sea, ya... No sé, si ya me das curaciones, ya tú serías lo mejor. ¡Ey! ¡Vamos! Puedo seguir. Me acaban de dar curaciones. Puedo seguir mucho más. Me han dado... Vale. ¿Para qué? ¿Cómo he tirado una roca, tío? ¡Corre!
¿Muerto? Me quedan tres, eso espero. Espero que me queden tres de verdad, o dos, o los que me queden. ¿Muere? ¿Headshot? ¿Muerto? ¡Vamos! Muertos todos, creo, ¿eh? Creo que mata a todos. A ver, una parte en la cual yo me pueda subir para poder saltarle. Madre mía, de verdad, no sabéis lo que me... ¿Cómo estoy jugando estas partidas, de verdad? No lo sé ni yo. No sé ni yo cómo estoy jugando. Si fuera por mí, yo te diría, mira, pues estoy jugando así, así, así. Pero es que no tengo la mínima idea de cómo estoy pudiendo jugar de este modo, te lo digo de verdad. Que no tengo ni idea. Perdón, me estaba conteniendo. Flecha férrea. No sé para qué me sirve, pero... Aquí está, ¿no? A ver. A ver, tres saltamos. 3, 2, 1. Vale, hop. Saltamos. 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 Madre mía, perfecto, ¿eh? Vamos bien. Siguiente cosa, por aquí. Subimos por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí y por aquí. ¡Ya está! ¡Saboteamos! ¡Madre mía! ¡Cuántos puntos, eh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Oh, qué mapa! ¿Cómo se ha descubierto todo? No veas. Mirad cuántas cosas hay, tío. Esto es una flipada. Vale, vamos a bajar. Bajamos el rappel y... Y ahora tenemos nuevo de cuello largo, ¿ok? Siguiente cosa que quiero hacer. Voy a apagar ahora mismo un segundo y voy a volver porque no he puesto el cronómetro de cuánto tiempo tengo que hacer, ¿vale? Así que apago y vuelvo. Pero digo yo que me quedarán unos... yo qué sé, creo que 40 minutos más. 40 o 50, ¿ok? Así que podemos darle, ¿vale? 3, 2, 1, ahora nos vemos. Hola, 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 ¿qué tal, chicos? Vale, ya tengo el cronómetro puesto. Ya no me tengo que preocupar, ¿ok? 7500 de nivel de experiencia que hemos subido. Ojo, cuidado. Cada vez estamos más cerca del nivel 21 y de poder enfrentarnos a estos tipos de aquí. De enfrentarnos a este de nivel. Acaban de aumentar a nivel 32. Qué guay. Vale, pues vámonos, pero vámonos de una forma obviamente más segura. Vámonos desde la fogata más cercana, que sería esta. Esta sería la fogata más cercana. Pues ya está, nos vamos por ahí. La corrupción se representa mediante este icono. Si hubiera sido en vez de verde, morado, porque la corrupción de siempre es morada. Cuando te corrompe, es morado, porque el rojo es ira... ¿Sabes? Corrupción debería de ser morado o algo parecido. Verde, verde es asco, verde es náuseas, verde... Verde sería veneno, ¿no?
Verde sería algo parecido a... Sí, verde sería algo parecido a veneno. Ok, voy a beber un poco de agua. Y ahora seguimos. Vosotros sabéis que hoy tengo que subir un vídeo y no tengo... Mañana tengo que subir un vídeo y no tengo nada planeado. O sea, no tengo hecho el vídeo todavía. O sea, lo tengo grabado, pero no lo tengo que hacer. O sea, sería para vosotros el primero de esta semana. El primero de esta semana que yo he hecho es para vosotros. El primero de esta semana que yo he hecho es para vosotros. ¿Qué está diciendo? ¿Está loca, no? ¿La tipa? Ah, vale, hay que irnos. Nos piramos. Que espérate. Antes que nada, por una cosa, cuando vuelva, sí que sí tengo que hacer misiones, pero antes tenéis que esperaros para que pueda volver un poco, ¿entendéis? O sea, el sábado cuando vuelva haré directo. El sábado cuando vuelva haré directo, pero sabes, será un directo en plan un directo de siempre, de los de siempre, los que yo siempre hago, vamos. Pero será mucho más, no sé cómo decirlo, mucho más completo, ¿no? ¿Vale? Durará más. Porque mañana me toca subir lo último que me queda de estas dos días. Es que tengo una cosa muy importante. Oye, ¿aquí sabéis cómo puedo subir a experiencia? Madre mía, espérate. Otro muerto. Ah, tú eres un viejea, vale. Pues también muerto. ¿He subido experiencia? He subido. Tampoco tanta, pero bueno. Ey, necesitaba dos corazones de vigía, ¿no? Tengo corazones de vigía en el inventario. Tengo un corazón de vigía, pero me falta otro para poder hacer una armadura cheta. Ok, así que vamos a intentar buscar a unos cuantos vigías. Pero antes que nada, tenemos 6 puntos de habilidades. Ok, ¿qué es lo que vamos a aprender con estos puntos de habilidad? Pulsa para... ¡Oh! ¡Oh! Requiere repara máquinas. ¿Cómo que repara máquinas? Ah, repara cualquier máquina saboteada con esquirlas de metal. Oh, carroñera. Vale, vamos a aprender estas, ¿ok? Esta y ya está, ¿no? Yo creo que con estas valen. Con estas valdrían. No sé qué aprendió. ¿Qué aprendió? He aprendido habilidades. He aprendido, puedes conseguir más cosas, que eso quieras que no está muy bien. Madre mía, puedes conseguir cosas, está guay. 117 de madera de resco, y fijaros que hace un momento que no teníamos nada. O sea, madre mía, cómo hemos avanzado. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacerle? Vamos a tirarle uno aquí. Otra ahí. ¡Ap! Yo pensaba que estos explotaban. Te prometo que pensaba que estos podían explotar. A ver, dale. No.
¡Serás imbécil! ¡Me ha reventado! ¡Me ha reventado de una manera flipante! ¡Madre mía! Has descubierto nuevas máquinas, galopador. Pero si... Madre mía, menos mal que se ha caído. Vamos, ¿no hay plantas por aquí? A ver, para. ¡Corre, que explota! Vale, perfecto. Tenemos lumbre, tenemos madera de risco que pillamos. Perfecto. Más madera de risco que vamos a pillar. Pero... curación. Madera de risco. Muy importante la madera de risco. O sea, me estoy dando cuenta que los combates... lo último que tengo es madera de risco. O sea, de verdad... lo último que tengo es madera de risco. Y es que es muy importante. No sé cuánto, pero es importante, la verdad. Vamos a esto. ¿Qué era esto? Zona corrompida. ¿Zona corrompida aquí? Pero si esto es zona sagrada. ¿Cómo que zona corrompida? ¿Cómo puede haber aquí zona corrompida si esto es zona sagrada? Hay cosas que yo me explico, la verdad. 18 de bolsas de medicina. ¡Ostras! Encima es de lo peor. Bueno, ¿quieren venir a por mí? ¿Cuántos sois? ¿Queréis venir a por mí? ¡Venid a por mí! ¿O no? Espérate, ¿me puedo librar de vosotros? Vamos a librarnos de vosotros. Yo, para ser sinceros, me quiero librar un poco de vosotros porque no quiero... no quiero cositas malas, ¿ok? En mi vida. No quiero vibras malas. Toxicidad fuera, mala vibra fuera. Recolector ignio. ¿Cómo? Pero si eso es un diente cerrado, ¿qué es recolector ignio? ¡Ah, tío! ¿En serio? Su debilidad es el... uno, dos... Apunta... Vale, explotado. Es que a veces se me gira la cámara. A ver. A todo el mundo le duele esto. Ay, bueno. (Ríe)
Oh, Dios mío, me acaban de escuchar todos, ¿no? Yo no te puedo llegar a creer, tío. No te puedo llegar a creer que me han escuchado todos. Hasta el Papa me ha escuchado. Dime que esos son vigías. No te puedo creer, de verdad. O sea, yo flipo, tío. ¡Yo flipo! Yo es... Toda precaución es poca. ¡Galopador! Sabotea, sabotea, sabotea. Corre. Guarda, guarda. Adiós, chamacos. Adiós, güeyes. Adiós. ¡Corre, corre, corre! Vale, 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 ya está, menos mal, menos mal. Menos mal. Es un vigía, a ver si... Es zona de vigías, ¿no? Me acabo de cargar a todos los vigías que había en la zona. Todos y cada uno de los vigías que había en la zona me los he cargado. Los he matado enteros. A ver, ninguno que tenga nada azul, pues perfecto, podemos seguir. Si tienen azul, significa que tienen corazón. Si no, pues... Pues no. Vamos, que hay que correr. Molaría poder pillar la bolsa de medicinas mientras estoy en caballo, pero bueno. Como eso de momento no se puede. ¿Qué es eso? Son dos recolectores ígneos. Flipo, chaval. Un cangrejo. Bueno, bueno, bueno. Lo que me faltaba. Lo que me faltaba, lo guay del Paraguay. Ah, bueno, alguien que vuela. Pues por mí, perfecto. Ya puedes avanzar. ¿Dónde he descubierto una hoguera? Me quisiera saber. ¡Eh! Aquí, hoguera con mercader. Me bajo. Guardo. ¿Qué pasó?
Ok, pues puedo continuar yo solo, ¿no? Por aquí. ¿Serás? Creo que me he librado. Mucho. ¡Muere! ¡Muérete, tío! Así, mira, ¿has visto qué fácil? Perfecto, esquirlas. Y aquí tenemos un mercader al lado, ¿no? El cual nos puede llegar a ayudar un poquito para curarnos. A ver, ¿qué tienes tú para ofrecerme, el mercader? Mira, el atuendo que yo a mí me gustaría pillar es esto, pero necesito dos corazones de vigía. Que no los tengo, obviamente. 95 de lubre, bueno, 40 de lubre, 900 de esquirla de metal, cosas que son fáciles de conseguir, ¿ok? Pero lo que yo ahora mismo voy a coger va a ser esto, poción de salud y poción de salud completa, ¿ok? Voy a pillarme unos cuantos. Con estos me puede llegar a bastar. Me será útil. Y cogemos todo esto. Aquí he visto un vigía. Perfecto, nivel 5. Últimamente los vigías están muy flojos, ¿eh? Muy flojitos les veo yo a los vigías. Vamos a ver si le podemos matar y que nos dé el corazón de vigía así de una. A ver si tenemos suerte. Es que no le veo. Esto es zona de vigías, ¿eh? Al parecer. A ver si tenemos suerte y encontramos... corazón de vigía a la primera. Blanca como un hueso. A la primera corazón de vigía. Vámonos. A la primera. ¿Vosotros os sois conscientes de esto? Corazón de vigía a la primera. Lo que nos ha costado tanto, por fin lo hemos conseguido. A ver, ¿dónde tenemos el mercader? Aquí estás, tío. Perfecto. Vamos a ver, vamos a hablar con él. A ver, vigía. A ver, mercader, ¿qué necesitas? Vamos a comprarnos el atuendo este que tanto necesitamos. Cambiamos. Porque es 100 veces mejor, vamos. Y ahora podemos dejar nuestra lente de recolector. Esto. Esto. Lo vendemos todo ahí. Lo vendemos, perfecto. Y podemos continuar. Superviviente de Nora pesado. Perfecto. Ahora tenemos un traje, el cual está tope flama. ¿Por qué? Porque aguanta de todo un 15%, o sea, un 10% más. El otro era todo 5 y ahora son 15, o sea, un 10% más. He descubierto una hoguera, pero ¿dónde está la hoguera? No la veo. Aquí, vale, perfecto, vamos a por la hoguera. No quiero que me quiten lo que tengo. Quiero guardar un poquito para poder saber que lo tengo todo perfecto. Ok, cogemos cera eléctrica. Siguiente cosa que cogemos, no sé qué más. ¿Qué es esto? Un chatarrero. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Que eso me hace pupa! ¡Muertos! Ok, yo creo que he llegado al nivel 21 fácilmente hoy. Hoy si sigo así como voy, llego al nivel 21 fácilmente. Embestidor. ¡Ah! Estos son facilísimos, a ver. Vamos a por el primero. Quiero ir a por todos, pero...
¡Hombre! ¡Cuidado! ¡Aparta, aparta! ¡Aparta, aparta, aparta, aparta! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Muerto? Muerto. ¿Queréis vosotros? Quiero jugar yo también. Vamos, venir, venir. Una, dos, una, dos. Ah, qué pena. Me hubiera gustado, ¿eh? Me vendrá bien. Estamos a 400 metros, chicos. Poquito a poco avanzamos. Aunque pronto será a las 5:30. Así que, ostras, nos queda poco. ¡Ostras! ¿Y cómo nadie ha visto esto? ¿Cómo nadie ha visto esto? Es mi gran pregunta. No, no, ¿qué? Soy imbécil. Quisiera saber qué hace esa máquina, pero no, no tengo ni idea. A ver, podemos seguir. Tenemos todos los climas, ¿eh? Frío, calor. Vamos, bien, a ver si podemos. Vámonos aquí, a ver si podemos. Hostia, me has asustado, maldito mercader. A ver, quiero hablar contigo para que me compres. Ah, vale. Quiero que me compres esto y esto. Siempre vienen bien. ¿Cómo que tengo? Espérate, 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 espérate. ¿Cuántas esquirlas tengo? Acabo de bajar. Ah, claro, porque me he comprado el traje, ¿no? Ya. Claro, claro, claro. Entiendo, entiendo, entiendo. He aumentado, es. Vale, vale, vale. Pensaba que. No detecto focos en esa ubicación. No tendría que ser nada de lo que no puedas ocuparte sola. Continúa. Gracias. Rufián sectario. A ver. ¿Cómo me puedo ocupar de esto? Le doy aquí para que me escuche. Y ahora, cuando se dé la vuelta, voy a por él de una manera. Perfecto, por aquí pasamos, nos ven. Por aquí pasamos, nos ven. ¿Pero qué? Baja, baja. Baja, chaval. ¿Qué hace? Acaba de dar la vuelta completa. Tú los ves y ellos a ti no. Yo no seré el siguiente.
Uy, que no. Uy, que no. Yo creo que sí, ¿eh? Ha sido el siguiente, pero muy siguiente, ¿eh? A ver, bueno, por lo menos has durado, ¿eh? Has durado más que tus compañeros. Es algo bueno, ¿no? Dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe, algo bueno es. ¿Qué es esto? Esto... ¿Y cómo nadie lo ha visto? Es mi gran pregunta. Quiero saber, ¿cómo nadie se ha planteado...? Voy a ver qué es esto. ¡Qué arañazos! También están dentro. Tomar. Lo siguiente, Meridian. ¿Qué? ¿Me ha matado? Flipo, ¿eh? Me ha reventado, no matado, me ha reventado, me ha quitado el alma. Pero espérate, ¿está para mi nivel esta misión? Quiero ver, espérate, bajar. Subir. Misiones, misiones, misiones. El cementerio, nivel 18, y yo soy el nivel 20, entonces... ¡Que muero! Se acabó. Es hora de registrar la sala. ¿Cómo me ha matado? Es plan... ¿Sabéis? Que me he gastado todas las pociones. Vale, ya sé por qué dejé este juego. Aquí dejé el juego. Fuera lo que fuese, no parece que acabara muy bien. Aquí que sepáis que por esto dejé el juego, ¿eh? Por esta misión, en concreto. Me frustré por esta misión. Que la he acabado, ¿eh? Pero era difícil, era... O sea, si a mí me ha costado, imagínate a un niño intentar pasárselo. Me da un miedo tremendo ir por ahí, ¿eh? Espero que no esté descubierto por los... por las personas estas. Porque si tengo que llegar yo y descubrirlo, flipo. Vale, hemos descubierto más. No hay, no hay nada más. Los soldados no tenían nada. Bueno, vale. Creo que nadie más tiene que tener nada, ¿eh? Vamos a investigar. Los soldados. Sería algo así como el albergue de Corazón de Madre. ¿Qué era? Los
muebles eran de metal. ¿Y con eso estaban cómodos? Era el mundo metálico. Supongo que era la costumbre. A ver. Supuestamente aquí ha habido un apocalipsis. A ver, esto se parece mucho a The Last of Us. No, es broma, en verdad no se parece a The Last of Us, pero tiene ciertos toquecitos, ¿no? Se podría decir que tiene ciertos... Solo una cama. ¿La habitación de su cacique? Se podría decir que tenía ciertos cosas. Bajamos. Vale, creo que por aquí no ha entrado nadie, ¿ok? Creo que por aquí nadie... Nadie. Supongo que no hay corriente. Vale, pues... Aquí hay que averiguar algo. Oh. Vale, no, pues por esto sí me lo pasé. Recuerdo que me compliqué mucho la vida, pero sí me lo pasé. No, entonces no sé por qué lo dejé. He visto una de estas cosas desde que era pequeña. Debe de ser un código. Quizá deba intentar escanear objetos por aquí. A ver, objetos. ¿Qué objetos? Los cables llegarán hasta la fuente de energía. ¿Cómo? ¿Qué cables? Ah, vale. Ahí bajan y la fuente de energía es esto. Muy educativo. Vale. Arriba, abajo. Arriba. Abajo. Abajo. Ahí. Tres cables de alta tensión y tres fuentes. Ahí va uno. Siguiente. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Queríais saber cómo recuerda el reinicio del sistema geotérmico? Es así. El pájaro al norte en verano, al este en primavera, al oeste en otoño y al sur en invierno. No esperabas poesía natural de Mike, el técnico de geotérmica, ¿eh? Como siempre, desafío las expectativas. A ver, cállate. ¿Queríais saber cómo recuerda el reinicio del sistema geotérmico? Es así. El pájaro al norte en verano... Norte, este, oeste, al oeste sur. En otoño y al sur en invierno. No esperabas poesía natural de Mike, el técnico de geotérmica, ¿eh? Como siempre, desafío las expectativas. Vale, algo así, ¿no? Supongo, no sé. Norte, sur, este y oeste. A ver, espérate. Vale. A ver. Norte, sur, este y oeste. Ahí, perfecto. Y ahora, imágenes... Vale, norte, vamos a repetirlo lo que diga, ¿ok? Lo repetimos. ¿Queríais saber cómo recuerda el reinicio del sistema geotérmico? Es así. El pájaro al norte en verano. Norte. Al este en primavera, al oeste en otoño y al sur en invierno. No esperabas poesía natural de Mike, el técnico de geotérmica, ¿eh? Como siempre, desafío las expectativas. Norte, este... Oeste, sur. Norte. Este. Ah, encima fallo. Oeste y sur. ¿Cuál sería el último? Este, ¿no? No, este ya lo he hecho. Quedaría el principal, ¿no? ¿Cuál es el principal? ¿Cuál más? El de arriba, supongo que queda. ¿Quedará el de arriba? No sé cuál queda. Ah, vale, por aquí. Es que a veces me complico un poco la vida. ¡Ahí! ¡Oye, oye, oye! ¡Que me caigo! Perfecto. Arriba, abajo, derecha, izquierda. Perfecto.
Tan tan. Bien, ya está, perfecto. Parece que funciona. Siguiente paso, abrirnos e irnos. Podemos irnos. Abrimos puerta. A ver, hay un chatarrero corrompido. Son ellos, eso seguro. Ellos no buscan respuestas, solo armas. Ven. Vale, nada más venga, le matamos. Muerto. Ahora recogemos piedra. Para, casi me ven. Y ahora tiramos de nuevo. He dicho, tiramos de nuevo. ¿Alguna persona a la cual se haya molestado por...? A ver, recogemos. Nos baja. Vale, por fin. Por fin. Sube y ahora tiramos esto ahí. Ahora debería de subir, ¿no? Este tipo es imbécil, a ver. Ahora. Muerte. Otra muerte. Vale, a ver si alguien más escucha. A ver, si yo tiro esta piedra aquí. ¿Y si tiro esta aquí? Vale, se ha dado cuenta uno. Ah, pero ha sido el incorrecto. ¿Tengo flechas? Vale, tengo, vamos. Está subiendo, mierda. ¿Cómo yo me encargo de esto? Dime, por favor. Que lo he matado. Vale. Siguen husmeando. Tío, puede... Mira, vente. Ven, muerto.
O sea, he matado... he matado la mitad. ¿Quedáis tres? Vale, tres. Quedáis más de tres, pero bueno. Espérate, espérate. Sí, sí hay, sí hay, sí hay. Sí hay, sí hay, sí hay. Míralo. Vale, se ha dado cuenta, se ha dado cuenta. Ah, pero no viene, ¿o qué? ¿No viene? Este es el tipo tonto, ¿no? A ver, tira. 3, 2, 1, tira. Tira. Ah, tío. Vale, ¿a este cuánto le queda para venir? Resaltar rastro. Vale, este viene ahora. Espérate, si nosotros tiramos justamente una piedra cuando... ahora. Le das. Y ahora viene, perfecto. Lo que queríamos. Está viniendo, chicos, está viniendo. Le das otra. Ya se ha acabado. ¿No viene? Este tipo es completamente imbécil. A ver. Cuidado. Vale, calma, calma, calma. Calma y sosiego. Calma, 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 calma. No me pueden ver. Es una cosa buena. No me pueden llegar a ver. Entonces creo que vamos a ganar en base a esto. En base a esperar. Ah, mierda. Ahora sí sabe subir. No le he quitado nada. Vale, va a venir. Ah, que ya no viene. Vale, perfecto. Me parece perfecto. Se le está olvidando que han matado a toda su familia. Esto me parece increíble. Esquivamos. Muerto. ¡Muertos! ¡Muertos todos! ¡No queda ni uno! ¡Me los he cargado a todos! Ah, flecha férrea, mira, mira. Ah, no, no, vale. Pensaba que era una flecha férrea. A ver, ¿yo cómo voy hacia aquí? A ver, lo que pienso es que podría ir así, hacer así, y ahora hacer así, y saltar, aquí, y tomar por saco, madre mía. Por aquí voy, Uncharted, nada, cada vez esto se parece más a Uncharted. Por favor, que salte de una cinemática, aunque sea, tío. Que me tengo que ir. El tiempo aguarda. Vale, pantalla de carga. ¿Habéis visto, no, chicos? Pues
chicos y chicas, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si es así, dadle al botón de like, suscribiros si no estáis, activar la campanita de notificaciones y nos vemos para el próximo episodio, ¿vale? Un besazo enorme. Y... ¿qué es esto? ¿Eso? Y hasta la próxima, ¿vale? Adiós.